Nos sentimos muy felices de que hayan llegado a esta instancia, de que hayan confiado en esta capacitación continua, en estas oportunidades para seguir desarrollándonos, de seguir mejorando y progresando. Creo que esto, hay un abanico diferente, hay gente que ya tenía experiencia y otros que no, pero son oportunidades. Pero más que nada lo resaltar es en la institución, en el instituto de la seriedad. Es un instituto que está actualizado, que sus docentes han estado preparados para dar cada una de las materias, no es algo a la ligera. Entonces, que hayan confiado en eso y que Arturo con su equipo también haya confiado en el proyecto de venir a Durazno, de dedicarle tiempo, dedicarle horas a nuestra gente para seguir, no es que con ahora con esta habilitación para en cada una de sus categorías vayan ya seguro, pero sí es algo más para ir a empezar a golpear puertas, para ir dedicándonos a lo que nos puede gustar, pero seguir buscando oportunidades. Esto nos abre puertas, es una capacitación que apunta a la calidad y bueno, eso nos deja contentos de que hayan confiado. El apoyo de la familia es importante, es un esfuerzo también económico, que quizás hay que pensarlo y a veces se dificulta, pero es importante que hayan tomado esa decisión y hay que seguir por ese camino, por el camino de la preparación y de buscarla para seguir mejorando. Por eso yo me siento contento, esta es una idea del ex intendente que fue el que la maduró, viendo más que nada en el futuro de lo que se viene, en buscar siempre oportunidades para nuestra gente. También tengo que agradecerle a Pablo, a Anabela, que son los directores que han estado en el tema, los funcionarios de desarrollo, Marisol, Alejandra, todo el equipo, siempre el equipo de prensa, la gente de tránsito. Esto es un saludo, agradecimientos que también Arturo me los hizo saber de toda esa seriedad y es bueno reconocer porque es un trabajo de varias áreas. Pero bueno, eso era lo que yo quería transmitir. Felicitarlos que esto siempre es importante, seguir mejorando y para seguir progresando cada uno. Evidentemente que lo que nosotros tenemos que hacer hasta ahora es a partir de todo lo que vivimos y que vivimos y aprendimos de ustedes es agradecer. No tenemos otra. Tenemos que agradecer, como decía el Intendente Reina, la oportunidad que esta idea que se había manejado hace ya un buen tiempo por el ex Intendente Vidalín, el profesor Vidalín, pudimos llevarla a cabo, pero evidentemente que dependimos de que ustedes tomaran la decisión y pudieran elegir el tema. Creo, o vinimos con la idea de dar lo mejor que podíamos. Sabemos que el tema de la pandemia complicó mucho lo que teníamos en primera instancia elegido o proyectado, pero tenemos que decir que todo lo que conseguimos acá, todo lo que lo conseguimos, también es el trabajo de atrás de mucha gente. Como decía el Intendente, desde Anabela, que era la persona que coordinó, con Alejandra Bonomo, con Marisol Vera, perdón, con el compañero de audio también que tuvo noches y noches enteras, Abraham, con nosotros, al director aquí Pablo de Desarrollo, a ustedes y también a sus familias. Nosotros lo hicimos con gusto, nunca nos hicimos obligados, solamente que aquello que pudimos haber cometido algún error, pedimos disculpas, pero quisimos dar lo mejor que teníamos, ¿verdad? Lo mejor que pudimos. Pero esto no es nada, esto es un primer paso. El futuro depende de cada uno de ustedes. Pero nosotros los vamos a acompañar. En el sentido de que cada vez que nos precisen para algo, para consultar lo que sea, nosotros vamos a estar al lado de ustedes. Esto no termina acá. Porque uno ya tiene la experiencia de muchos años en esto. Y hoy, gracias a Dios, todavía la salud nos permite recorrer las carreteras y encontrarnos con gente que hace 20 años que estuvo con nosotros. Y eso es un orgullo que hoy, evidentemente, ellos han hecho de eso una trinchera, un lugar de trabajo, no sin sacrificio, porque creemos que nunca se vendió la idea de que esto era fácil, ¿eh? Esto es un sacrificio,
Pero es una profesión muy linda de encarar. Acá tienen el ejemplo, que también tenemos que agradecer que un conductor de la experiencia que tiene, que pudimos traerlo acá y colabora con nosotros hace muchos años, nos da la tranquilidad de que cada cosa que él les dice tiene un fundamento técnico. Y eso es importante. Nosotros hemos tratado de que cada una de las personas que participó presencial y a distancia fueron especialistas. Como decía el Intendente Reina, ninguno fue improvisado, ninguno. Ustedes tuvieron la garantía de que eso es así. Por eso se extiende ahora un certificado que ustedes van a ver que tiene varios sellos importantes. El primero, el de la Intendencia de Durazno, al lado del Ministerio de Educación y Cultura. Y hay otro, que es el soporte técnico y la asistencia técnica de la Universidad de Valencia, el grupo Inforce de la Universidad de Valencia. A algunos les servirá para algo, otros no. Pero sí sabemos y tenemos la experiencia y la satisfacción que hoy comentábamos con Óscar cuando veníamos en el viaje y le transmitíamos al Intendente, que en algunos casos ha sido la diferencia cuando uno se presenta con un currículum. Y eso a cuando otros compañeros de ustedes que empezaron así como ustedes hoy nos llaman y nos mandan audio, es un orgullo. La verdad que es un orgullo. A algunos les servirá, a uno les tomará en cuenta, a los guardan, pero ojalá les sirva de mucho y sepan que ahora el futuro depende de cada uno de nosotros. Y como dijimos, y lo hacíamos con Óscar, nosotros vamos a estar siempre en aquello que les podamos ayudar, en las consultas, en alguna idea o sugerencia. A partir de ahora ustedes forman un equipo y además es histórico, porque es la primera vez que se hace de esta manera. Y le decíamos al Intendente, a nosotros nos dieron la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Esperamos que ustedes estén conformes con lo que consiguieron y que puedan apreciar el esfuerzo que se hizo para hacer esto. Esto es histórico, esto es histórico. Y ya lo sabe mucha gente, ya lo sabe mucha gente. Pero demostrar lo que aprendieron, ahora les toca a ustedes. Y ojalá tengan la oportunidad de hacerlo. El certificado de mercancías peligrosas es un puesto de trabajo, es un oficio y obtener la categoría D y es una puerta que se puede abrir, pero hay que caminar, no es de un día para el otro, todo requiere esfuerzo. Es como a veces hablábamos o habíamos mostrado la metáfora del bambú, el bambú japonés. ¿Se acuerdan cuando mostramos el bambú japonés? Plantar las semillitas y durante 7 años y 3 semanas no hay una hoja que salga de la tierra. Pero después, en 6 semanas, se eleva 30 metros. Y eso es verdad, porque es la naturaleza. ¿Quiere decir que esos 7 años el bambú no hizo nada? Sí, estuvo echando raíces. Y aquellos que quieren y entren en YouTube, busquen la metáfora del bambú japonés y es una enseñanza de vida. Es espectacular. Y uno se da cuenta que aunque parezca que no hemos hecho nada entre todos, hemos echado raíces. Y hay que seguir afirmando eso para después crecer. Yo supongo que se abre un tiempo. Soy muy optimista en el tiempo que nos espera. Durazno creo que va a ser uno de los mojones más importantes y ojalá sea así. De nuestro país y ustedes van a estar en el